Bueno, me imagino que reconoces este pastillero, no es ninguna situación como de secreto, pero sí tiene sus tipsitos que vale la pena como tener en mente, porque siempre uno tiene diferentes medicaciones, que la de la gastritis, la de la tiroides, las vitaminas, la de la anemia, los anticonceptivos, los de la presión, las del colesterol y las que se van sumando con el paso de los años y eso después a uno se le hace un sancocho completo como organizar todos esos medicamentos. Yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes que sí es muy clave que usen un pastillero. No importa la edad que tengan, esto no es exclusivo de adulto mayor. Esto es exclusivo, es para los que requieran usar medicación, sea la que sea. Porque es una ayuda importante. Uno, porque a veces uno no sabe si no se acuerda si se tomó la del lunes. Entonces, pues uno viene y mira aquí la casillita del lunes y dice, ah, no hay pastilla, entonces sí me la tomé. Porque a veces vivimos de tan de afán que uno hace cosas en automático y ni se acuerda si se tomó el medicamento. Dos, porque permite tenerlas organizadas y saber también qué tantos medicamentos tengo, porque a veces yo veo mucho con mis pacientes que, ay, se me acabaron y yo no me había dado cuenta que eso ya se estaba acabando. Entonces aquí puedo planear pues la semana. Es importante y yo recomiendo que escojan un día a la semana para llenar el pastillero y así van a ir mirando pues cómo van a ir usando su medicación durante toda la semana. Hay pastilleros que traen un cajoncito por cada día y hay otros que traen por cada día dos, tres o hasta cuatro cajoncitos porque hay personas que toman medicación varias veces al día. Sí es recomendable que si hay varias tomas al día se use el que tiene varios compartimentos del día para que no se confundan los medicamentos. También recomiendo que no empaquen varias en un solo compartimento porque se confunden. Sí, yo sé que a veces me dicen, es que yo sé que está la rosadita de no sé qué, que está la amarillita de no sé qué. Pero eso a veces se confunde y puede dar pues cambios en la forma de administrar el medicamento. Una cosa muy tonta pero muy básica pues es revisar sobre todo cuando uno está, ya armó el pastillero, que todo quede bien cerrado. Porque a todos nos ha pasado que a veces no está completamente cerrado, va uno a guardarlo en la cartera, en la mesita de noche y va uno y eso iba mal cerrado, se riegan las pastillas, no sabieron ni cuál era y la vuelta a guardar de eso es todo un complique. Entonces después de poner en cada día las que corresponden, pues fijarnos que queden bien cerraditos. También dependiendo de la edad de la persona y de las dificultades que pueda tener para manipular, pues se recomienda que sean unos más fácil de abrir que otros, porque pues hay personas que tienen dificultad para abrir y eso puede pues complicarles el ajuste de los medicamentos. Recordemos también que hay medicamentos que se usan en ayunas, entonces también es muy importante pues como tener esos aquí de primeritos en las horas de la mañana, esos de las que se usan en ayunas es porque no se pueden mezclar con los alimentos, si tienen pues su razón de ser. Cuando se vaya a viajar es muy clave que este pastillero o que la caja de medicamentos vaya en el bolso de mano. Siempre recuerden llevarlo de mano y lleven extras. Porque en la mayoría de los sitios no se consiguen los mismos medicamentos, porque a veces no llega la maleta, porque a veces empieza el dolor de cabeza de qué vamos a hacer si me quedé más días y no tengo los medicamentos que yo necesito. Entonces, no solamente llevar por el tiempo que vamos a permanecer en otro lado, sino llevar un extra y llevarlo siempre en la maleta de mano. Eso es súper clave, no lo olviden. Bueno, espero que estos truquitos te sean muy útiles. Comparte la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.